Xochimilco es una de las 16 demarcaciones entre las que se divide la Ciudad de México, siendo especialmente conocida por su mayor atractivo turístico, el Lago de Xochimilco, sobre el cual los visitantes pueden tener un agradable paseo arriba de una trajinera. Con una superficie de 122 kilómetros cuadrados y más de 400.000 habitantes, era inevitable que Xochimilco contara con su propia cultura rica en leyendas que van desde lo entretenido hasta lo aterrador. Hoy te hablaré de algunas de ellas que seguramente te inquietarán, así que ponte cómodo y disfruta porque Aigo Yo Destroys presenta las 9 leyendas más escalofriantes de Xochimilco. Pero antes de comenzar, dime en la sección de comentarios a qué edad fue la primera vez que viajaste a Xochimilco. Si no ha sido todavía, comenta un no he ido. Ahora sí, comencemos. Número 9. La Isla de las Muñecas. Si no has visitado este lugar, quizá sea mejor que sepas cómo es que el lago Xochimilco se encuentra dividido y formado por decenas de chinampas, que, en síntesis, son pequeñas islas artificiales creadas por los pobladores para el cultivo de flores y frutas, mismas que, hoy día, parecen formar parte de los límites del lago y sus canales. Es a través de estas en donde los curiosos viajan sobre las famosas trajineras, adentrándose a un escenario muy diferente de la ciudad que, de hecho, haría dudar hasta a los propios mexicanos de que este se encuentra muy cerca del antes llamado Distrito Federal. Es común que mientras se avanza en el viaje, con la música, la comida y la convivencia entre familia y amigos, perturbando la naturaleza, se escuche la célebre leyenda de la Isla de las Muñecas. Una de tantas chinampas situadas en los canales de Xochimilco, y no es para menos que su sola mención intimide a quienes solo han escuchado las historias, pues su nombre se debe a su peculiar aspecto que no solo involucra a la ya común vegetación de estas pequeñas islas, sino también a los cientos, incluso miles, de muñecas que figuran como la única y tétrica población del lugar y que parecen mezclarse cada vez más entre la maleza. Esto es obra de nada más y nada menos que Julián Santana Barrera, legítimo propietario de la chinampa y que, dando explicaciones acerca de su inquietante trabajo, afirmó que las muñecas eran un medio de defensa y protección contra los espíritus malvados. Más exactamente, la leyenda nos sitúa en un incidente en el cual una niña murió ahogada en las cercanías de los terrenos de Santana, con su espíritu aterrorizándolo a él y a su isla. Es así como don Julián comenzó a recolectar dichas muñecas para, según se cree, apaciguar más que asustar al fantasma de la niña. Claro que esto se trató de una leyenda muy popularizada gracias a los habitantes cercanos, quienes se percatarían del sobrecogedor escenario, obsequiando más muñecas al hombre a manera de interés por su obra. Pero la leyenda terminó por avivarse tras el fallecimiento de Santana a inicios de la primera década de los años 2000, pereciendo a causa de un infarto en el mismo lugar. Si quieres saber más acerca de este lugar, te recomiendo visitar nuestro vídeo donde el equipo de Proyecto Paranormal investigó en persona la Isla de las Muñecas. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Número 8. El triste fin de los manatís. El manatí es una especie mamífera que actualmente se encuentra en estado vulnerable a nivel global. Esto a distintas circunstancias entre las que se encuentra su fácil caza al tratarse de animales curiosos y acercarse a las embarcaciones. A partir de aquí, quiero que guardes ese dato para explicar algo que muy probablemente no sabías, y es que en 1976, ante una plaga de lirios acuáticos y algas que asolaban los canales de Xochimilco, el gobierno de entonces encontró una solución rápida, efectiva y en un todo económica: introducir 4 manatís para que disminuyeran la población de lirios. No obstante, el entonces delegado de la demarcación olvidó un pequeño pero importante detalle y fue a informar a los pobladores de sus medidas. Si tomamos en cuenta la ignorancia y la curiosidad natural de los manatís para salir a la superficie, no fue raro que las personas creyeran que el lago y sus canales eran habitados por monstruos marinos peligrosos que más temprano que tarde terminaron siendo cazados y mermados hasta su desaparición. Número 7. Algo de ajolotes. Una de las pocas especies reconocidas que forman parte de la interesante fauna marina en el lago de Xochimilco, como podrás adivinar, consiste en un diminuto tipo de salamandra habitante de las profundidades, el ajolote. Con un nombre originario del náhuatl que hace referencia a un monstruo marino, el ajolote también cuenta con su propia leyenda que trata de explicar su origen en Xochimilco. La misma nos remonta a una civilización ancestral desconocida y más antigua que los mismos aztecas, pero que sin embargo llegó a rivalizar con estos últimos y hasta con los tlaxcaltecas.
Esa tribu se convirtió en un objeto de prioridad para los aztecas debido a su alto conocimiento en lo que ellos conocieron como magia, logrando alcanzar niveles de sabiduría sorprendentes para tiempos previos a la conquista. Pero la envidia de los aztecas fue mayor, y en colaboración con el sometido pueblo tlaxcalteca consiguieron hacer uso de una poderosa magia negra con la que arrasaron con esta legendaria civilización, disminuyéndola a diminutos seres acuáticos a los cuales llamarían Axolotl, borrando así una gran parte de lo que alguna vez fue esa cultura. Número 6. La Llorona de Xochimilco. Por supuesto que no podía faltar una leyenda tan clásica en México como lo puede ser La Llorona, esta mujer que, al parecer, recorre todos los pueblos remotos en el país siempre que tengan un río, lago o cualquier cuerpo de agua cercano a los mismos. Particularmente, la leyenda de La Llorona no era la excepción para los laberínticos canales de Xochimilco, con los vecinos siguiendo la ya conocida historia que pintaba a la mujer como la Malinche. Esta mujer, que sirvió como intérprete para el entonces colonizador Cortés, o incluso abriendo paso para variaciones más modernas del cuento, solo que, para esta versión, el lago de Xochimilco no podía faltar para completar la leyenda de cómo una madre ahogó ahí a sus propios hijos. Es entonces que La Llorona se ganó de un puesto permanente en esta demarcación de la Ciudad de México, corriendo el rumor de que este espectral ser deambula entre los pasadizos y viviendas cercanas a los canales del lago. Tanto es su influencia en la cultura popular que hasta existe una obra teatral realizada en la zona chinampera de Xochimilco que trata de reinterpretar la legendaria historia de La Llorona. Número 5. Fantasmas de muertos en el lago. En el año 2019 se presentó una de las tragedias que conmocionó no solo a la Ciudad de México sino a todo el país. Si tienes la memoria fresca, no hace falta recordarte el incidente en donde un joven turista que disfrutaba de un paseo entre amigos arriba de una trajinera cayó a las turbias aguas de Xochimilco, ahogándose en su intento por salir. Que esto solo sea un abrebocas, pues aunque el número no se sabe con exactitud, se tiene la certeza de que más de 20 personas han muerto en los canales entre las chinampas. Eso sin contar las muy probables muertes que han ocurrido desde que Xochimilco se convirtió en un lago repleto de islas artificiales. Si te preguntas a qué punto quiero llegar con esto, es simple. Los mismos vecinos y personas cercanas a la zona chinampera han alzado la voz con anécdotas que narran encuentros peculiares y hasta horrorosos con los fantasmas del lago. Estos van desde siluetas que parecen erguirse por sobre el agua, observando fijamente a los tripulantes de las trajineras, hasta gritos, chapoteos y hasta entes emergiendo de las profundidades solo para desaparecer momentos después como si el viento se los llevase. Número 4. Trajineras fantasmas en la noche. De manera similar al puesto anterior, hay muchos trajineros que afirman haber visto embarcaciones extrañas y solitarias justo cuando las pocas luces de la ciudad son la única fuente de iluminación en la lejanía. Estas trajineras surgen de la oscuridad, moviéndose lenta y espectralmente entre el agua, sin tripulantes, sin que nadie la guíe, solo la embarcación desplazándose y provocando escalofríos en quienes las llegan a atisbar. Lo curioso de esto son los nombres que llevan como adorno, revelando viejas trajineras desaparecidas en el lago. Número 3. Portales hacia otra dimensión en lagunas. Pero la desaparición de trajineras y de personas en los canales de Xochimilco puede tener una explicación gracias al presente puesto, con el que se establece la hipótesis de que, muy remotamente en el lago y en zonas no descubiertas aún, existen grandes círculos de agua sin una aparente continuación, similares a pozos o lagunas sumergidas, las cuales actúan como portales a un lugar desconocido y de donde no hay salida. Hay incluso trajineros que aseguran haber avistado estas lagunas como si se trataran de callejones sin salida para los canales, mismas que provocan en quienes las ven un sentimiento de inquietud que o los hace huir del lugar o los arrastra a las profundidades para jamás volver a ser vistos. Número 2. Nahuales en los mini bosques. Los nahuales forman parte de la extensa y rica cultura mexicana en torno a las leyendas. Estos se tratan de brujas o chamanes que, haciendo uso de una magia oscura, pueden hacerse pasar por una suerte de animales o hasta de elementos, como bien puede ser una bola de fuego cuyos propósitos varían de acuerdo a quién practica este tipo de hechicería. Por supuesto que en Xochimilco no podía faltar esta clásica leyenda, tomando a los pequeños pero frondosos bosques que se pueden encontrar por las cercanías del mismo lago. Si vives en Xochimilco, quizás no desearías toparte con los ojos de alguna criatura mirándote desde las chinampas o ver esas famosas esferas de fuego moviéndose entre los oscuros canales.
Número 1. OVNIs avistados. Y no podemos cerrar este top sin hacer una mención de los distintos y variados avistamientos de fenómenos OVNI, cuya presencia parece guardar un especial interés en Xochimilco por sobre toda la Ciudad de México. Muchos atribuyen esto a algunas de las leyendas que hemos visto previamente, desde desapariciones de personas y trajineras en los canales, hasta las historias de bolas de fuego desplazándose a ras del agua, pasando por supuesto por los portales que, presuntamente, han abducido a las trajineras fantasma. Pero es aún más sorprendente encontrarnos con testimonios que afirman haber visto estos mismos objetos sobrevolando toda la demarcación y que inclusive pueden ser vistos desde fuera de los límites de Xochimilco, desapareciendo de igual manera entre el agua y los bosques formados por las chinampas. ¿Y tú conoces otra leyenda más de Xochimilco? Sería interesante leer tu respuesta en los comentarios. Recuerda que el algoritmo de YouTube cambió y sería de gran ayuda que me apoyes compartiendo este video, no sin antes dejar tu pulgar arriba, así como un comentario. Bien muchachos, espero hayan disfrutado del video así como yo disfruté hacerlo. No olvides seguirme en mis redes sociales y si quieres aparecer aquí al final de los videos, no olvides apoyar al canal. Aquí en el comentario fijado tienes todas las opciones para hacerlo. Por mi parte sería todo, yo soy Ayo Yo Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias. Un punto.